Molt bon dia a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a la UGT de Catalunya i a aquesta exposició que la fem. Jo crec que no pot haver millor manera de commemorar el Dia Internacional dels Boscos que amb una exposició de fotografies de boscos i en la qual el fotògraf és un sindicalista, un company nostre. Aquí es veu que els sindicalistes són persones molt polifacètiques, podem estar lluitant als centres de treball, al carrer, per la millora de les condicions laborals, de les condicions socials, però després també tenim companys i companyes molt creatius que fan coses molt xules, com aquestes fotos que avui commemorem. Com dic, estem amb el Dia Internacional dels Boscos. Sabeu que els dies internacionals des de l'UGT els aprofitem per situar les nostres reivindicacions, en aquest cas envers a la importància de la gestió forestal, a la importància que els governs facin polítiques que siguin eficients i que siguin transversals per lluitar contra allò que ja tenim aquí, que és el canvi climàtic. I en quant al tema dels boscos, aquest any el lema d'aquesta commemoració és Boscos i Innovació, i parlem de Boscos i Innovació perquè el que volem situar és la necessitat que les noves tecnologies i tots els avanços que hem tingut en tot l'àmbit científic siguin revertits en la gestió eficient dels nostres boscos. Aquí a Catalunya el 64% del nostre territori aproximadament és territori forestal, el 63,5% són boscos. I com sabreu, aquesta massa forestal és molt important per la gestió econòmica, però sobretot per la gestió... Benvinguts, bon dia, aneu passant. Hola. Doncs com deia, els boscos són un element essencial per l'àmbit de la gestió econòmica, però sobretot per l'àmbit de la gestió humana. L'any passat, quan commemoràvem el Dia Internacional dels Boscos, el lema era Boscos i Salut, perquè els boscos són font de salut i els boscos són terapèutics. I jo quan veia aquesta exposició i pensava en el seu creador, en el Gustavo, dic, doncs, crec que ha hagut de viure moments molt bonics, molt importants i molt saludables fent fotos de boscos, perquè, si sabeu, hi ha informes científics que ja diuen que els boscos són generadors de salut, fins i tot hi ha, en el cas de Girona, crec que és Girona, on des de l'àmbit mèdic, des dels ambulatoris, a persones que tenen problemes relacionats amb la salut mental, que prenen antidepressius, que han de prendre medicació per mitigar els seus problemes de salut mental, estan fent un programa pilot en el que els porten als boscos, passegen, respiren a l'aire pur dels boscos, abracen els arbres, i això és cert, és veritat, però és que, a més, sortien, s'escoltaven persones explicant que gràcies a aquesta teràpia estaven prenent menys medicació. Hi havia persones que havien deixat la medicació i altres que estaven prenent menys medicació. Per tant, aquesta és la importància de protegir la nostra massa forestal, perquè els boscos són vida i són salut. Acabo explicant-vos, perquè aquí els protagonistes són Gustavo i la seva exposició, però permeteu-me que us expliqui que avui parlem dels boscos perquè és el Dia Internacional, però que des de l'UGT de Catalunya fem una gestió i un treball diari des de la nostra àrea de medi ambient per la lluita contra el canvi climàtic, per la gestió dels boscos i en concret participem de manera activa, som socis d'un programa del Life Equadat 50, que és un programa en què participem activament, com dic, que tracta de la gestió dels territoris forestals, de com s'ha d'adaptar a la situació del canvi climàtic. Participem en Focus Group, participem en la investigació dels territoris, en fer propostes, i us convido que qualsevol persona que vulgui participar en aquestes qüestions relacionades amb el medi ambient
doncs, que es posi en contacte amb nosaltres doncs, perquè necessitem més gent lluitant doncs, contra aquest canvi climàtic. I ara li passo la paraula al Carlos de Pablo perquè expliqui el que hem vingut aquí a fer, aquesta exposició. I abans de passar la paraula, doncs, jo vull agrair el fet de que a l'UGT puguem fer això, de que tinguem persones doncs, que facin coses tan boniques com això i fer-ho amb aquest dia internacional doncs, em permet a mi poder participar d'això, que crec que també és molt important perquè el sindicalisme i tot el que fem doncs, és molt transversal i té molts àmbits. I això també és fer sindicalista i això també és lluitar per les persones. Carlos, et passo la paraula. Moltes gràcies. Bueno, bon dia a totes. Tranquils, que ja m'han dit no sé si 15 vegades que he de ser breu i tindrà la brevetat de sempre meva. Gustavo ja m'està recordant. Bueno, pues, vamos a ver. Esta exposición tiene que ver con tres cosas, ¿no? Primero tiene que ver con la creatividad, ¿no? Yo que Gus, Alfonso, muchos de vosotros nos conocéis vosotras. Y Emma, que era una cría. Yo veo a María y Emma, recuerdo que cuando entró en Aguas era más o menos igual. Tiene que ver con la creatividad. Tiene que ver con el alma. Yo no entendía eso de la fotografía mucho, pero claro, convivir con Gustavo y con Alfonso todos los días, durante años, entendí lo que era la fotografía y me empezó a gustar y empecé a ver que era arte. Gustavo ha ido más allá. Es cierto que en los últimos tiempos Gus además le ha dado un toque personal. La anterior exposición está dedicada a su nieta, mía, ¿no? Y esta pues tiene una dedicatoria especial, pero también una un poquito más amplia, ¿no? Pues eso, la exposición tiene que ver con eso, con la creatividad, con el alma. Gustavo es una persona especial, ya lo sabéis. Alfonso, que también ha hecho ya varias exposiciones, los fotógrafos, ¿no? Gustavo es una persona especial, especial como ser humano, ¿no? Es un tío que nos arramba, nos agrupa. Y esta exposición pues, es la culminación de un proceso, ¿no? Ya digo, con un toque personal. Luego la segunda cuestión, la segunda pata de la exposición, pues es la dedicación concreta, ¿no? Es el bosque de Luis. Bueno, pues Luis era alguien muy especial para nosotros. Era un buen tío, era buena gente, era buena persona, era un sindicalista enorme, de piedra picada, pero fundamentalmente era un buen amigo de todos nosotros. En especial de algunos de nosotros que lo conocíamos desde hace muchos años y de Gustavo, porque además ha tenido una relación muy especial en los últimos tiempos, ¿no? Y esto es un recordatorio a nuestro amigo Luis, ¿no? Lo que significó Luis para todos nosotros. Luis era un tío que nos daba estabilidad, que nos daba muchas cosas. Él decía que le dábamos mucho, pero él realmente nos dio. A mí personalmente me dio mucho todos los años que nos relacionamos y a Gus también. Esta es la segunda parte. Está dedicada a él, ¿no? Y yo creo que es una dedicatoria muy especial para todos nosotros. Y está aquí Lucía. Y pues bueno decir, para todos nosotros tu padre significó mucho, mucho. Y siempre estará con nosotros. Y siempre nos está acompañando. Es más, yo creo que en el Valhalla, en el cielo, lo primero que ha hecho son elecciones sindicales. Que era una cosa que preocupaba muchísimo. Y seguro que ya les ha convocado elecciones y se convoca un comité de eventos. Así que Omar, apúntalo, que para el cómputo nos irá bien. Y la tercera cuestión, desarrollando lo que ha significado Gustavo para todos nosotros, que ha significado mucho, para mí mucho, pero para todos también, y Luis, la tercera pata es esta, ¿no? Lo que es capaz de construir un colectivo como el nuestro. Lo que decía mi padre, Niceto, la gente de la UGT, de la Compañía de las Aguas. La Compañía de las Aguas en sentido amplio, porque yo recuerdo que mi padre lo primero que me hablaba no solo de Aguas de Barcelona, hablaba de Musa, de Sorea, de Sagur, de todo el grupo. Nosotros, la Compañía de las Aguas es en sentido amplio, ¿no? Toda nuestra gente del grupo, nosotros, toda nuestra gente, ¿no? Y de lo que hemos sido capaces de construir, que era muy difícil y en un entorno muy difícil. Y eso se consigue con personas como Gus. Gus ha sido un elemento clave para que hayamos sido lo que somos, ¿no? Gente que se quiere, gente que se relaciona, gente que se ayuda, gente que convive desde hace muchos años, ¿eh? Éramos muy jóvenes algunos. Paco, eras muy joven, ya no lo eres. No me mires así que ya no lo eres.
eres muy joven. Por mucho pendiente que te pongas, ya no eres joven. Y esa es la tercera pata, reivindicar lo que hemos construido, ¿no? Y sobre todo el gran éxito de Gustavo, yo creo que también mío, de Alfonso, es que eso perdura. Perdura. Y es muy importante que perdure por la memoria. Por la memoria de los que ya no están, Luis, José María, muchos más. Y por la memoria de aquellos que hemos intentado ayudaros en todo lo que hemos podido y construir esto, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que se conecta un poquito aquí. Agradecer a Gustavo que esa creatividad la siga manteniendo con nosotros, que sigamos conviviendo juntos, que nos sigamos queriendo y sobre todo pediros a todos vosotros que no se pierda la memoria, que no se pierda el legado de lo que hemos construido, que es un espacio de convivencia, un espacio de hermandad, un espacio de molta complicidad y aquel será el nuestro. Això és el que vegades al Camil, al Pep, molta gent, al sentiment ulletista. El sentiment ulletista és fort, i acabo, quan es concreta en el centre de treball, quan es concreta la gent en el seu lloc de treball. Per tant, Lluís, allà on estiguis, segur que t'agrada l'exposició, però el que més li agradarà a Lluís és que s'aprengui a tots i que el recordem i que el tinguem. Gràcies a tots. Bueno, ara li dono jo la paraula a Gustavo perquè ens expliqui una mica de què va aquesta exposició, que ens expliqui la seva vessant personal i sobretot ens agradaria que ens expliqués el que sempre explica, no? Què sent ell quan fa aquestes coses? Perquè aquesta exposició està molt bé, l'anterior estava molt bé, la que va fer l'Alfonso Sant Vicenç també va estar molt bé i les coses que ha fet sempre Gustavo està molt bé. Estic esperant que tregui totes les fotos que s'ha fet alguns de vosaltres, que he vist fotos, que ha tingut una feina, perquè sortiu molt bé a les fotos, no és normal, no és normal, ha fet una feina molt belluga, i bueno, li passo la paraula a vosaltres, d'acord? Buenos días a todos, agradeceros vuestra presencia. Pero sería injusto que Alfonso no estuviera aquí hoy. Joder. Sal, véngate aquí. Por una cuestión muy sencilla, no es que sea solamente mi hermano, camarada, amigo, y otras cosas que no vamos a decir. Porque se ha currado, yo diría que más de la mitad del trabajo. Ha hecho el trabajo de casa, todo el tema de y ha hecho todo el tema pues, de edición y de arreglar algunos detalles de estas imágenes. Entonces es un trabajo compartido al 50%, no quiero aparecer porque parece ser que el fotógrafo que hace la foto es el que se lleva el premio, pero desde mi punto de vista, y mucho menos en este caso, es así. A ver, está fallando el micro, te pongo esto. Yo, al contrario que muchos fotógrafos vienen y os cuentan, desde mi punto de vista también, cuentos chinos, yo salgo al campo, veo una imagen, la ajusto técnicamente en la cámara y disparo. No me como la olla con que he visto el día anterior la foto de mi vida y pasó no sé quién por allí y entonces me dio unos golpecitos en la mente. Pues no, yo soy mucho más instantáneo. Veo lo que veo, si me gusta lo fotografío y probablemente si no me gusta también, para romper luego la foto. Entonces no es una cuestión de, vamos, que mi intelecto es más ajustado y hago las cosas cuando me apetece y cuando veo que pueden resultar. Entonces, hoy en día la fotografía está, desde mi punto de vista, muy adulterada, porque nosotros venimos de los años del catapún y me refiero porque aprendimos fotografía en casa, como muchos de vosotros ya sabéis, y después nos dedicamos a estudiar en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, allá en la Escuela Industrial, donde en los años 80, 90 era todo fotografía analógica.
Esto no está hecho en fotografía analógica, esto es una cámara digital. Está, sí, también es cierto que hay ciertos complementos que se utilizan en fotografía analógica y son aplicables a la fotografía digital. Me puedo referir en estos momentos por memoria esta foto grande. Está hecho con una cámara digital, con un trípode totalmente analógico, pero el filtraje que lleva para que el agua se vea de esta forma, como algodón, como así muy, muy así, pues está hecha con filtros físicos, no está hecho con ningún invento digital. Sinceramente, yo no sé si de manera digital se puede hacer, no lo sé. Me dicen que sí, pues se puede hacer. Pues yo lo hago todavía pues como los viejos rockeros. Y bueno, lo dicho, ¿por qué el bosque de Luis? Bueno, Luis pocos días antes de su marcha estuvo en casa, en la Cerdaña francesa, donde tengo, es una antigua porqueriza, adaptada a una casita muy pequeña, tiene 30 y pocos metros cuadrados, Joan, que ha estado por allí, la conoce, y Alfonso también. Pero tengo el bosque a 50 metros de casa, con lo que me satisface, no sabe cuánto, pues pasar de la urbe de Barcelona a mi casita allá en el Pirineo. Eso estuvo pensado durante varios años y al final se pudo consumar. Me refiero a poder hacerme con esta idea y con esta casita. Bueno, pues Luis estuvo pocos días antes de marcharse, estuvo en casa, estuvimos un fin de semana en el que él ya no estaba bien, ni mucho menos, y yo le insistía, dentro de los márgenes que se podía insistir, Luis, vámonos a dar una vuelta por el bosque. Luis no podía. Me dijo, a ver si viene Lucía ya del CAR, y pasado el verano, pues vamos a verlo y estamos unos días aquí. No fue posible. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. En fin. Yo tengo también la satisfacción de que Luis, en el momento más complicado de su vida, decidió dejarme. Me dejó a su flor más preciada. Pues sí. ¿Eh? Pues aquí la tienes a Lucía, es mi niña. Pues Alfonso os explicará un poquito de qué va el rollo de la edición. Y con esto, no, es un poquito. Esto, ahí mismo, venga. Bueno, pues no sé, yo no tenía nada preparado, porque aquí no tenía nada preparado, estaba venido aquí a acompañar la inauguración de la exposición de Gustavo. Lo que decía, que le he echado una mano, pues sí, claro, pues claro que sí, porque bueno, es un trabajo muy, muy, muy grande lo que estaba haciendo. Tenía 1000 y pico de fotos y al final se ha podido reducir a 40 y pocas. Y de las 40 y pico, pues bueno, aún así se ha tenido que hacer técnicamente pues los ajustes para la impresión en el laboratorio, contactar con el laboratorio y toda esa historia pues me ha tocado a mí porque Gustavo es el artista. Entonces, claro, lo deja para el hermano pequeño. Bueno, nada, ha sido muy gratificante. Yo no tenía vista muchas de ellas, otras sí, y la verdad es que bueno, a medida que las iba viendo, algunas las he ido apartando,
Porque sí que es cierto de que cuando uno hace una foto, hace la foto y tiene un sentimiento luego a la hora de exponerla, ¿no? Igual técnicamente no está muy bien, pero, o no están bien, pero como hay un sentimiento detrás por parte del fotógrafo, tiene que haber alguien que no tiene esta implicación y decirle, esta no. Y es que no pega, y no. Ahí se deja fuera y no pasa nada porque el conjunto de del resto está justificado. Y poco más, no sé, porque está todo explicado en las paredes y nada, gracias por venir y no me voy a poner sentimental yo porque a mí me cuesta poco también. Pero... Bueno, el caso, nos hemos olvidado quizá de los agradecimientos y yo estoy agradecido primero a Omar y a dónde está, no sé dónde está, se escaquea. Y al equipo, a Juan, y no me sé todos los nombres porque se lo han currado también, ha estado... A Juan, coño, que está aquí. O Rafa, cojones, yo llamándote Juan. A Rafa y compañía nos han ayudado a poner todo el tema este. Al sindicato, esta sala pues está convirtiendo al final, espero, en una sala de exposiciones ya fija y donde podamos disfrutar de diferentes compañeros que hagan cosas como estas o parecidas. Y luego un agradecimiento especial a mi sección sindical y a mi coordinadora de Cataluña, porque han aportado, digamos, la financiación de esta exposición ha sido gracias a ello, y sin ellos no hubiera sido posible, porque hay unas cuestiones pues, que los artistas no podemos asumir. Y bueno, pues gracias por vuestra ayuda, Shakir, Carlos Cruz, que anda por ahí escondido como siempre, el tímido, y a la sección sindical y a toda la coordinadora de Cataluña. Muchas gracias.